A ver, chicos, buenas tardes. Renombrar esto. Chicos, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Ya, bien, muchas gracias. Ya, muy bien. Compartimos pantalla rápidamente. Ya, muy bien, vamos a ver el día de hoy el tema de relaciones métricas. Entonces, necesitamos algunos conceptos preliminares, como por ejemplo el concepto de proyección, ¿no? Una proyección viene a ser precisamente la transformación de un elemento en otro, ¿no? Vamos a ver proyecciones ortogonales, que son aquellos que forman ángulo de 90 grados al llegar al otro elemento. Vamos a ver cómo se hace eso. Acá tengo un punto y tengo unos tres segmentos, ¿no? Vamos a trabajar con ellos, básicamente. Entonces, si nosotros tenemos una línea de referencia, una línea L, sobre esa línea puedo realizar las proyecciones. En un mismo plano tienen que estar todos estos elementos, en un mismo plano. Proyectar ortogonalmente el punto A, ¿no? Significa trazar una perpendicular. Y ese punto nuevo sería el punto proyectado, ¿no? Para un segmento, suficiente que proyectes los extremos, ¿no? Para que se proyecte toda la figura completa. Y esas líneas que tú trazas perpendiculares se van a llamar proyectantes. Es una proyectante. Entonces, proyectamos B y proyectamos C. Y entonces, suficiente que el nuevo segmento estaría acá. B' C'. Entonces, este segmento es la proyección de este segmento inicial. Y se puede hacer varias veces, ¿no? Algún punto puede estar en la misma línea, ya no hay necesidad de proyectarlo. No, solamente proyecto el que falta. Y acá tengo el segmento. Si la línea corta a la otra, también, ¿no? Proyecto, proyecto. Y acá estaría el segmento, ¿no? De manera cruzada estaría el segmento proyectado, ¿ve? Ya, eso va a aparecer en algunas figuras. No te olvides que el punto se ha proyectado, A' es la proyección. B', C', el nuevo segmento proyección, ¿no? Se puede proyectar también figuras como polígonos, ¿no? De repente sólido, etc. Ya, pero lo que necesitamos son segmentos, nada más. En el triángulo rectángulo, a ver, si nosotros proyectamos sobre la hipotenusa, empezaríamos trazando la altura relativa a la hipotenusa. Entonces, H sería la proyección de B. Y el segmento AH, la proyección de este cateto. Y HC, la proyección del otro cateto. ¿Ya? H, proyección de B sobre AC. AH, proyección de AB sobre AC. Y HC, proyección de BC sobre AC. Cada cateto tiene su proyección sobre la hipotenusa, entonces. ¿Qué más? También podemos observar aquí hay tres triángulos semejantes, ¿no?
Esto es muy importante para poder encontrar las relaciones métricas. Si este es un alfa y este es un beta, alfa más beta 90, entonces aquí también hay alfa y acá también hay beta. De tal manera, pues, que aquí, perdón, es al revés, ¿no? A ver, vamos a ver. Es al revés. Por acá tendríamos alfa, beta, ¿no? Ya, acá estaríamos con beta y aquí con alfa. Ahora sí, ¿no? Este triangulito tiene alfa, beta. Este triangulito tiene alfa, beta. Y todo el triángulo también tiene alfa, beta. Los tres triángulos son semejantes. A ver. Entonces, eso es lo necesario. Ahora vamos al triángulo rectángulo. Le damos longitudes A, B y C, lo convencional. A las proyecciones lo llamamos M y N, a la altura lo llamamos H y se generan las siguientes relaciones. Dice que el cuadrado de un cateto es igual al producto de la hipotenusa por su proyección, ¿no? A cuadrado es B por N. N es la proyección del cateto. Para el otro cateto sucede lo mismo. C cuadrado es B por M, ¿no? Estas son básicamente teoremas demostrables con semejanza de triángulos, ¿no? Rapidísimo, nada más. A ver. Ya hemos visto cómo se hace. Vamos a hacer la demostración de esta de acá. Pues acá, bueno, nuevamente puedo apoyarme en ese resultado que hemos colocado. Este es un alfa. Bueno, este es un alfa también, ¿no? Ya, básicamente con ello. A ver, en este triángulo vamos a aplicar la tangente de alfa, ¿no? Esta es una forma de aplicar semejanza, ¿no? La tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es lo mismo que hacer semejanza, N entre H. Pero también puedo hallar la tangente de todo el triángulo con este alfa, ¿no? A alfa, su cateto. Ya, eso sería para demostrar la altura. Busquemos el otro, busquemos el otro. Es para el segundo teorema, disculpa. Tengo que relacionar en este caso B con N, ¿no? O sea, B con N y A con N también, ¿no? Entonces yo puedo aplicar el seno de alfa. El seno de alfa creo que sería el adecuado. Seno de alfa, acá sería N entre A, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Seno de alfa sería N entre A. Y bueno, en todo el triángulo, el seno de alfa sería A entre B. Al hacer la multiplicación en aspa tengo este resultado, ¿no? B por N es al cuadrado. Ya, eso es la semejanza de triángulos en realidad, ¿no? Y así se demuestra el otro. El otro que estaba a punto de demostrar era este de acá, ¿no? Que la altura al cuadrado es igual a M por N. También es lo demuestras con semejanza entre todos. Viene el teorema de Pitágoras. ¿Ya? El teorema de Pitágoras es un teorema de este grupo. Ya es bien conocido, no necesita presentación. Viene el producto de los catetos. El producto de los catetos es igual al producto de la hipotenusa por la altura. AC es BH. Ya, ese es un teorema que multiplica catetos, ¿no? Su demostración se hace en función a los primeros, nada más. Ya, bien. Y esta última no es muy utilizada, ¿no? Pero hay que mencionar, la inversa de la altura al cuadrado es igual a la, bueno, acá es una suma, disculpen, esta parte está mal. Aquí debe haber una sumita, ¿ya? Una suma acá. Así debe ser. 1 entre A cuadrado más 1 entre C cuadrado. Estos son los catetos, ¿no? Las inversas de los cuadrados de los catetos. Sirve para relacionar los catetos y la altura, estos tres elementos. Los tres elementos están relacionados acá. Ya, muy bien. El otro grupo de relaciones métricas es para una circunferencia, ¿no? Vamos con el teorema de las cuerdas, ¿no? Ahí tengo dos cuerdas que se cortan. X y Y serían las partes. A y B serían las partes de la otra. Se multiplica. X por Y es igual a A por B. Demostración e indicación nada más. Ya esto lo puedes realizar tú. Tras estos de acá y tengo estos dos triángulos semejantes, ¿no? Porque por el rebote acá tendría alfa
Acá tendría alfa, acá tendría alfa, acá tendría beta por el rebote, ¿no? Ya, semejanza, ¿ves? Que se le pone alfa, que se le pone a beta, lo termina, ¿no? Es bastante simple de demostrar eso. No es complicado. A alfa se pone A, en el otro a alfa se le pone Y, a beta se le pone X, en el otro a beta se le pone B. Al hacer la multiplicación en aspa sale el teorema de las cuerdas. Teorema de la secante. Toda la secante por la parte externa de la circunferencia. Toda la secante por la parte externa. O sea, X por Y es A por B. Se puede verificar con semejanza, ¿no? Que es trazar estas líneas. Y vamos a tener ahí triángulos semejantes, ¿no? Este triangulito puede tener ángulo alfa por acá, pero por cuadrilátero inscrito sabemos que en el vértice opuesto y fuera de ese cuadrilátero tenemos también alfa. Y lo mismo por acá, ¿no? Si esto es un beta, acá tendríamos un beta. Esto es semejante al total. Hace semejanza, este triángulo con todo y sale el teorema. Y el teorema de la tangente, ¿no? Acá lo que necesitamos es una línea tangente y una secante. Para la secante, la misma técnica del teorema de las secantes. Todo por lo que está afuera y la tangente se eleva al cuadrado. X al cuadrado es A por B. También, ¿no? Trace por acá una línea, trace por acá la otra y haces semejanza de triángulos. Algunos corolarios. En una semicircunferencia, si trazamos una perpendicular al diámetro, el diámetro queda separado en dos partes. Vamos a colocar X, A y B a las partes. Fácilmente, X al cuadrado es A por B. Diferentes formas de hacer la demostración. Una forma sería, pues, completando el triángulo acá, ¿no? Completas este triángulo y por ser diámetro, aquí hay 90. Y el teorema de la altura nos dice que altura al cuadrado es producto de proyecciones y ya salió el teorema. Sería una forma de demostrar. La otra forma sería completar la circunferencia. Yo puedo completar la circunferencia por acá. Más o menos así. Bueno, no necesario los detalles. Prolongamos la cuerda. Prolongamos la cuerda. Y podemos observar que como este es radio, 90 grados, entonces punto medio de la cuerda, XX. Entonces, teorema de las cuerdas, A por B es X por X. No es otra forma de demostrar. Entonces, la relación es que X al cuadrado es A por B. Una cuerda en el diámetro, ¿no? Estamos proyectando la cuerda sobre el diámetro. Sea la cuerda X de longitud X, su proyección que mida M y el diámetro que mida B. X al cuadrado es a B por M. La misma técnica anterior de completar el triángulo, ¿no? Trace por acá y acá vas a tener un triángulo rectángulo y este es el teorema número uno que hemos estudiado el día de hoy, ¿no? Cateto al cuadrado es hipotenusa por la proyección. Está demostrado. Un corolario más. Dos circunferencias tangentes exteriores y una línea tangente común. ¿No? La longitud de esa línea, X, en función a los radios, va a ser igual a dos veces la raíz cuadrada del producto de radios. Ya, a ver, su prueba es también rápida si nosotros trazamos algunos segmentos. Radio al punto de tangencia, 90 grados. Radio al punto de tangencia, 90 grados. Segmento que une el centro, los centros, pasa por el punto de tangencia. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos acá el radio mayor, que es A, acá también, y el radio menor, que es B, por acá. Ahí está. A ver, voy a prolongar un poco esta línea por acá, de tal manera que voy a formar acá un rectángulo.
así más o menos. No, no va a llegar a la circunferencia, de repente más, de repente menos. Lo que quiero que notes es lo siguiente, que este triangulito me va a ayudar a resolver el problema, ¿no? Esto es X, porque esto es un rectángulo grande, XX. Y todo esto mide A, por lo tanto esto mide A menos B. Aplica teorema de Pitágoras y va a salir el teorema. Va a salir esto, ¿ya? Puedes ahí terminar esa parte. La hipotenusa vale A más B. Bien, producto notable, listo, ¿no? Sale rápidamente, ¿ya? Con el teorema de Pitágoras. Ahí quedaría demostrado de esa manera. Este de acá es el teorema de las proyecciones. Ya, en el caso de tener un triángulo y trazar una altura, entonces podemos decir que AH es la proyección de AB y HC la proyección de BC. De ahí viene el nombre de proyecciones, ¿no? Entonces se cumple que la diferencia de cuadrados de dos laterales, x cuadrado menos y cuadrado, va a ser igual a la diferencia de cuadrados de las proyecciones. Esto no es otra cosa que el teorema de Pitágoras, nada más, ¿no? Si nosotros colocamos aquí un H, aplicamos el teorema de Pitágoras, nos va a salir, ¿no? Acá. ¿No? Acá x cuadrado es igual a h cuadrado más m cuadrado. Y al otro lado, y cuadrado, ¿no? Y cuadrado va a ser igual a h cuadrado menos n cuadrado, o más n cuadrado, ¿no? Si restamos, se cancela h y va a quedar esta relación. M cuadrado menos n cuadrado al restar. Y listo, así va a salir. ¿Ya? Es muy útil el teorema. Inclusive también se vuelve a nombrar cuando se estudia relaciones métricas en cualquier triángulo, ¿no? Como por ejemplo puede reemplazar al conocido teorema de Euclides, que se estudia en otro capítulo más adelante. Ya, bien. Entonces ahí tenemos algunas consecuencias que van a servir, ¿no? Vamos a ver entonces los ejercicios. A ver, vamos a ver, vamos a ir interpretando el texto, ¿ya? Ver, vamos a copiar eso ahí, ¿ya? Ya, muy bien, dice, ¿no? Está hablando ambas orillas de un río, crecen dos palmeras, una frente a la otra. La altura de una de ellas es 30 y la otra 20. Ya más o menos podemos tener una idea gráfica de esta manera. A ver, 30. Bueno, esto va a ser la superficie del río. 20 más pequeño por acá, ¿no? Eso puede ayudar, ¿no? Teniendo en cuenta que, pues, de manera ideal, acá se formarían 90 grados, ¿no? Esas son las cuestiones ideales del contexto de este problema. Podemos ir agregando ahí puntos, etcétera, ¿no? Colocar, a ver, AB, CD. Ahí está. Ya, muy bien. Y las longitudes, ¿no? Esta longitud AB mide 30. 30, 30, 30. Y la longitud DC me diría 20, ¿no? Y BC sería 50. Ahí está. Son múltiplos de 10 toditos. Entonces, yo puedo reducir la situación con 3, 5 y 2. Porque eso es hacer una semejanza de la figura, ¿no? Y tú sabes que la semejanza cumple proporcionalidad. Y el resultado que encuentres lo multiplicas por 10 y ya tienes el resultado original. Ya, pero ahí más por el momento. Ya, muy bien. Ahora dice que en la copa de cada uno, en la parte más alta hay un pájaro, ¿no? Se lanzan, dice acá,
sobre la superficie del lago, dice, con la misma velocidad, dice acá, ¿ves? Los pájaros se lanzaron con la misma velocidad y alcanzaron un pez acá, por acá, ¿no? Un pez al mismo tiempo. Entonces, a ver, vamos a trazar esas líneas, ¿no? Seguramente de manera ideal puede ser por acá, que haya recorrido uno de ellos y el otro por acá, ¿no? Pero si se lanzaron con la misma velocidad, entonces se supone pues que recorren la misma distancia en el mismo tiempo. Entonces yo podría de manera rápida concluir que estas longitudes son iguales, ¿no? Si tienen la misma velocidad, necesitarán ser iguales para que lleguen al mismo tiempo. Al mismo tiempo, ¿no? Entonces eso ya es muy importante, ¿ve? Listo. Entonces, con eso ya tenemos una idea. 50 es todo esto de acá. Ya está. ¿Qué más? Ahora nos piden, a ver, ¿a qué distancia del tronco de la palmera mayor, o sea, de 30, apareció el pez? Esto puede ser un X, ¿no? Esto es un X. Así es. Y a lo que yo decía, ¿no? Tres puedes reducir, ¿no? Con tres, cinco y dos, para que sea mucho más rápido el ejercicio. Con tres, cinco y dos. Y luego lo multiplicas por 10, pues lo cual equivale a hacer lo siguiente, ¿no? Que en vez de X, colocar acá una constante 10, 10A, por ejemplo. Así, ¿no? Y si eso es 10A, va a tener mucha mayor ventaja. ¿Ya? Bueno, lo único que se puede hacer es Pitágoras, sería lo más rápido, hacer un teorema de Pitágoras. A ver, vamos a ver. Entonces, acá colocamos la diferencia, sería 50 menos 10A. Colocamos L. Y dos veces el teorema de Pitágoras soluciona el problema. ¿No? Dos veces el teorema de Pitágoras. Sí, eso sería. De esa manera puedo determinar X. Es una forma, ¿no? Y a ver, lo hacemos de esa manera, rápidamente, ¿ya? A ver, en este primer triángulo, L cuadrado va a ser igual a, a ver, empezamos con la variable, X al cuadrado, pues 10A voy a colocar, ¿no? 10A al cuadrado. 10A nomás, perdón, 10A, sí, al cuadrado, ¿no? Más 30 al cuadrado. Ya todo esto va a ser igual, ¿no? Teorema de Pitágoras en el otro triángulo, ¿no? Va a ser acá 50 menos 10, menos 10A, menos 10A. Más 20 al cuadrado, ¿no? Ya está. Ahora, toda esta ecuación, miren, ¿eh? Por eso es que podríamos reducirlo, pues, ¿no? Este es 10 al cuadrado, 100. Aquí hay un 3 por 10, ¿no? 100. O sea, todo esto equivale en realidad a al cuadrado más 3 al cuadrado. Le estoy quitando ese 0, ¿eh? Acá también, ¿no? Hay un 0 le vas a quitar, va a quedar 5 menos a al cuadrado más 2 al cuadrado. Estamos reduciendo el problema de esa manera, ¿ves? Fácilmente se ha reducido todo, ¿no? Ya todos los cienes que salen por ahí lo hemos desaparecido. Y queda algo más pequeño. Si sea A, entonces ya conozco X. ¿Listo? Entonces fácilmente acá me vas a ayudar, ¿ya? A cuadrado más 9 va a ser igual. A ver, esto es rapidísimo, creo que lo conocemos todos. 25 menos, a ver, chicos, vamos, menos 10A, ¿verdad? Más a cuadrado. Más 2 al cuadrado, que sería 4. Entonces ya va quedando ahí, ¿no? La parte final. A ver. Se cancela a cuadrado, eso está bonito. Listo, ya va quedando, ¿no? Entonces acá está 10A. Nos sale exactamente lo que buscábamos. En 10A lo llevamos al primer miembro. 10A, que va a ser igual. Acá tenemos 25 más 4, sería 29, pero 9 pasa a restar 20.
Ya terminó. Por lo tanto, X es 20. Porque X es 10A, pues, ¿no? Entonces, miren, ¿eh? Hemos reducido el problema de esa manera para hacerlo más fácil, más sencillo. Listo. A ver, veamos la otra. Ya. A ver, mientras van analizando un momentito, voy a encender la luz, chicos. Ya un poco oscuro, ya está. A ver, vamos analizando eso, ¿ya? Un momentito nomás. Ahora sí. Ya, vamos a agrandar un poco esta figura, ¿eh? Ya, ahí chicos. Entonces, ya, para empezar acá, esta figura es un trapecio, ¿verdad? Podemos observar eso fácilmente, ¿no? Ahí tenemos un trapecio. ¿Qué más? Vamos colocando la información, a ver. A ver, dice que CT mide 4, TD mide 12, OM, X. Esta partecita. Este es el centro de la semicircunferencia. Ahora, TMB 90, no, eso ya está en la gráfica, está por gusto escrito acá nuevamente, está redundante. A ver, ¿se puede hallar TM? Sí, se puede hallar TM, pero primero vamos a ver que este radio forma acá 90 grados, entonces quiere decir que A es punto de tangencia, porque en un radio que forme 90 grados, solamente con la línea tangente lo hace, ¿no? Entonces, CT y CA hacen C4, vamos, ¿no? Y lo mismo acá, ¿no? DB y DT deben ser iguales, ¿no? 12 también. Ahí está. Así lo tenemos, ¿eh? Entonces, TM se puede hallar, ¿no? Podemos llamarle H. Y ahí se puede aplicar un teorema de semejanza, ¿no? Que hemos visto en la clase anterior, ¿no? Acá 4 por 12, 12 por 4. ¿Se acuerda de ese teoremita, no? Y eso es lo primero que vamos a hallar, ¿ya? Entonces vamos a ver, ¿no? Por el teorema de semejanza, primero hacemos eso. Y eso es un camino, ¿no? H va a ser igual 4 por 12. Espero que eso se entienda. 4 por 12 más 12 por 4. Todo entre acá M más N, o sea, 4 más 12. 4 más 12. Ya bien, al resolver eso ya te sale H, necesariamente, ¿no? Acá sale 48, también sale 48, sale 96, acá sale 16, 96 entre 6 sale 6, ¿no? Ya, H6. Ya, segundo, vamos a ver. Ahora, para poder calcular X, a ver, ¿por qué he calculado H? Porque de alguna manera, si yo uno O con T, más o menos por ahí sería la idea. Ya aplicaríamos el teorema de Pitágoras, ¿no? Pero OT, ¿qué cosa es? OT es el radio, ¿no? OB también es radio. AO es diámetro. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿se puede hallar el diámetro? Claro que sí, ¿no? Esto lo hemos trabajado en cuadrilátero. Puedo trazar acá una perpendicular y hacer teorema de Pitágoras por acá, ¿no? Eso puedo hacer.
también lo puedes hacer afuera. Acá afuera. Cualquiera de ellos. Vamos a trabajar afuera de Ecuador. No se cruce nuestra información dentro, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Entonces aquí hay un rectángulo grande, vamos a completar el rectángulo. Entonces ahí habría que trabajar. A ver, como esto vale 12, esto debe ser 12, ¿no? Entonces acá voy a tener 8. 8 y 16, fíjense ustedes, jóvenes. Entonces esto es un notable de 30 y 60. Porque la hipotenusa es el doble de un cateto. Entonces sería bueno también eso, para no hacer Pitágoras, ¿no? 30 y 60. Si es notable, mucho mejor todavía, ¿no? Ya 8, 16 y 8 raíz de 3. Este es el diámetro. Por lo tanto, el radio debe ser la mitad, 4 raíz de 3. Muestra en 4 raíz de 3. Pero acá ya está. Ahí está. Eso sería entonces el teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Ya? Entonces acá tendríamos 4 raíz de 3 al cuadrado. Va a ser igual a h cuadrado. Más x cuadrado, ¿no? Listo, esto sería 4 al cuadrado, 16 por 3, 48, ¿no? Va a ser igual a h cuadrado. No, ya no, porque este es 6, ¿no? 6 al cuadrado. Ya, ya está, muchachos. Entonces, esto es 36. 36 pasa a restar. Tendríamos 36, 12, ¿no? Ya bien, acá no va a haber clave porque va a salir con raíz. Ya muy bien. Entonces, x va a ser igual a la raíz cuadrada de 12. O sea, 2 raíz de 3. Falta colocar la raíz de 3 seguramente. Ya, eso es. Eso es, muchachos. Ya, acá es un poco ambiguo esta pregunta ya, porque estábamos observando eso. Hay algo que arreglar por ahí. Me habla de una calle de 5, pero me da cuenta, la pregunta sale así, haciendo el gráfico nomás, pero no hay respuesta tampoco. Es la 4. Bien, en un triángulo rectángulo, la suma de las longitudes de las alturas, todo triángulo, muchachos, tiene tres alturas, ¿no? Todo triángulo tiene tres alturas, no hay que olvidar eso, ¿ya? Entonces, para un triángulo rectángulo, tú sabes que los catetos ya son alturas. Eso no hay que olvidar tampoco. Los catetos ya son alturas. Solamente nos falta dibujar la tercera altura, que es la altura relativa a la hipotenusa. Eso es. Ya, muy bien. Vamos a colocarle lo convencional nomás, ¿no? ABC. H. Ahí vamos a colocar aquí A. Sí. Dice que la hipotenusa mide 25, ¿no? La hipotenusa mide 25. Ese es un buen datito, entonces. La hipotenusa mide 25. Ya. La suma de las longitudes de las alturas es 47. Entonces, este es el H, no te olvides. Es un H. Entonces, el dato sería que A más C más H. Vamos a colocar eso más acá al costado. A más C más H. Es 47. Porque aquí estoy sumando las alturas, que dos catetos y la altura relativa a la hipotenusa. No, ese es dato nada más, ¿no? Ya coloca primero, ¿eh? Ya. Nos piden allá la longitud de la menor altura. O sea, H nos piden, pues, ¿no? H nos piden. Ese es el objetivo del problema. O
Vamos a colocar acá. H es nuestro objetivo. Eso es. Ya, muy bien. Entonces ahí creo que puedes hacer Pitágoras y pues hacer el otro teorema también, ¿no? De producto de catetos es hipotenusa por altura. Entonces ahí está, ¿no? A ver, por el teorema de Pitágoras, ¿nosotros qué tendríamos? Teorema de Pitágoras. Primero vamos a hacer el otro teorema. Producto de catetos, A por C. ¿Está bien? A por C es 25 por H, ¿no? Es de relación métrica. Tercero, Pitágoras. Hay que aprovechar Pitágoras, pues, ¿no? Para poder desarrollarlo. También puedes utilizar el teorema de las inversas de las alturas, ¿no? De los catetos y la altura. También se puede hacer eso. Sería otra técnica. ¿No? A ver, esa de acá, ¿no? 1 entre h cuadrado es 1 entre a cuadrado más 1 entre b cuadrado, entre c cuadrado en este caso, ¿no? Esto se puede utilizar y multiplicando en aspa, ¿qué va a salir? Acá va a salir la suma a cuadrado más c cuadrado acá arriba y acá abajo va a salir el producto. El producto de alguna manera está por acá. Va a entrar a tallar por acá, ¿no? Y arriba voy a tener la suma, ¿no? La suma de a y c. Más o menos por ese camino puedo ir también, ¿no? A cuadrado más c cuadrado puede salir rápidamente también. De alguna manera puede salir. Sería bueno hacer eso. Ya. Ahora, a cuadrado por c cuadrado, sí, puede dar eso. Sería otro medio. Ya, vamos a ir por el camino de del teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Ya? Ahí vamos a colocar a cuadrado más c cuadrado es igual a 25 al cuadrado. A veces trabajar con fracciones a veces nos desanima, ¿no? Pero ahí también puede salir la respuesta, no hay problema. Ahora, fíjate bien, ¿qué ingredientes tenemos, chicos? Tenemos, miren acá, por un momento voy a borrar esto. Luego ya lo construimos. Tenemos, miren muchachos, tenemos el producto de AC, que está por acá. El producto de AC. Y tengo la suma de AC también, ¿no? De A más C. Entonces, y cuando tú tengas la suma de cuadrados, ya en el álgebra, ustedes saben que eso se puede descomponer, ¿no? En una suma con el producto de alguna manera, con el producto notable. Sino con el producto notable. Entonces, ahí ya, inmediatamente, ya, directo nomás. Entonces, todo esto se puede escribir, por ejemplo, así, ¿no? A más C al cuadrado. ¿Está bien? Pero como acá sale dos veces AC, entonces acá coloco menos dos veces AC. O también lo hubiera colocado al otro lado, si eso no hay problema. Esto es 625, ¿no? Ya está. Bien, entonces miren acá, ahí está la suma, y la suma se puede despejar de acá. No, o sea que A más C es 47 menos H. Ya está, ¿no? Tengo todo ahí, ¿ves? Entonces, A más C sería 47 menos H elevado al cuadrado, ¿no? Y AC es 25, entonces sería 2 por 25H. Entonces, como te puedes dar cuenta, esta ecuación nueva ya tiene como única variable H, y lo que estamos buscando es eso, ¿ves? Esto ya te va a permitir encontrar la respuesta final. De hecho que sí. 47 al cuadrado, lo multiplicas dos veces, vas trabajando secuencialmente. De hecho que te va a salir una cuadrática, por ahí puedes factorizar seguramente por aspa simple. Y como nuestras claves son racionales, acepta aspa simple, una cuadrática, ¿no? Estos son racionales. Si es que habría raíces, pues podría yo de repente pensar que no se puede factorizar por aspa simple. Eso es el detalle, ¿ya? Acá quiero que me ayudes a trabajar acá. ¿No? Tú eres especialista en el álgebra. Y muchas veces, ¿no? Cuando estás haciendo un examen, pues entonces la idea es que pues tú puedes de repente sospechar que este triángulo es un triángulo conocido y sería bueno hacer eso. ¿No? Sería bueno hacer eso. Vamos a dibujarlo acá más abajo nuevamente.
Y eso muchas veces ocurre, ¿no? Porque al hacer los problemas, el que lo plantea empieza formulando un triángulo ya conocido, ya establecido ya. Y a veces descubrirlo no es tan complicado tampoco. Porque me haya puesto 25 en la hipotenusa, yo podría de repente suponer que es el notable de 37 y 53. Hay un caso de ese notablito y es este precisamente, muchachos. Ya, hay un caso de ese notablito donde todos sus elementos, inclusive las proyecciones, son enteras. El menor caso posible. Esto vamos a colocar así, ya 37. Acá nuevamente 53. Y 37. Entonces, esa altura, miren, esa altura que tiene el triángulo que acabo de dibujar se opone a 53 en el triángulo de la izquierda, acá, ¿no? Se opone a 53 y acá se opone a 37. Entonces, cuando eso sucede, en este triángulo tiene que ser como 4, ¿no? Porque eso es lo que me dice el notable, y acá tiene que ser como 3. Y para que no haya problemas, entonces tiene que ser como 3 y 4, o sea, como 12. Ese es el caso más simple donde todos estos van a ser enteros. ¿Ya? Entonces así vamos a colocar ABC, lo mismo. ABC. H. Ya, entonces esto puede ser 12. Acá sería 4 por 3. Entonces acá sería 3 por 3, sería 9, ¿no? 5 por 3, 15, ¿no? Acá sería 3 por 4. Sería 4 por 4, 16. Acá 5 por 4, 20. Fíjese usted que 9 más 16 es 25. Y 15 más 12 más 20 sale 47. Entonces, familiarizándonos con los triángulos, puedo recordar este casito, donde se presentan enteros, el menor caso posible, donde la altura, las proyecciones y todos los demás son enteros. ¿Ya? Entonces, ya rápidamente H es 12, ¿no? Ya lo dejo como ejercicio, resolver esa cuadrática, poco operativo nada más, va a salir 12. Ahí está. Ya puedes verificar, puedes corroborar eso, ¿ya? A ver, vamos al siguiente. A ver, en un triángulo isósceles. Vamos a graficar eso. Ya, triángulo isósceles, AB igual a BC. La altura AF A ver, vamos a dibujar el isósceles. Ya. Falta sacar un poco. No, me está hablando de la altura, ¿no? Vamos a ver, primero colocar los vértices. ABC. Ya, dice que la altura AF, AF, una altura por acá. Y interseca a la altura BH en O. BH en O. Ya, esta es la altura AF. Este es BH. Y este sería O.
Ya, muy bien, ¿qué más? Ahora nos dan longitudes. OB mide 5. OB mide 5. OH mide 1. Y nos piden OA, KX. No hay que olvidar que es un isósceles, ¿no? Es un isósceles donde AB igual a BC. Por isósceles, entonces, BH sería bisectriz mediana y altura también. No, vamos a colocarle, a ver, un alfa. Ya. Por la corbata, pero acá hay 90 con alfa, aquí hay 90, acá tiene que ser alfa nuevamente. Sale por la corbata, o si no, también por ortocentro, también, ¿no? Este es ortocentro, intersección de alturas. Ya, muy bien. Así lo tenemos, ¿eh? Ya, listo, ¿no? Pero es bueno que acá aparece alfa nuevamente. Porque va a ser semejanza de triángulos al final de cuentas, ¿no? Notar también que aquí AH y HC son iguales, ¿no? Punto medio también es. Hay varias cosas que se puede apreciar acá. Ya. Bueno, ya está. Con eso ya va a salir, sale este segmento y listo. Va a ser un A, por ejemplo. Ahí está. Entonces, recuerde el teorema de semejanza que decía de esta manera. Cuando acá tengo una C diana con la misma medida, ¿no? Así era el teorema. Acá, hay un alfa. Acá hay un alfa. Bueno, si este es un X, M, acá toda la base, N, la parte pequeña, la sombra. Entonces podemos escribir x al cuadrado es m por n, ¿no? Acá, x al cuadrado es m por n. Puedo escribir eso. Teorema de antiparalelas, de semejanza de triángulos. Eso. Y acá está, con alfa, alfa. Y miren, la sombra es 1 y el segmento en cuestión es A. Entonces, con este teorema sería que A cuadrado es igual, acá todo, no solamente 5, todo, M es todo. Sería 6 por 1, ¿no? O sea, 6. Así nomás lo vamos a dejar. Y ahora, segundo. Teorema de Pitágoras, en el triángulo pintado. X al cuadrado es igual a A cuadrado más 1 cuadrado. Ya está, ¿no? Ya está, ¿ve? X al cuadrado sería entonces en este caso 6 más 1. 7. Por lo tanto, X es raíz de 7. Bien, teorema de Pitágoras culmina el problema. ¿Ves? Ahí lo tenemos. Un momentito. A ver, el siguiente. Ya está. Más grande. Y que se observe bien, ¿ya? Ya, muy bien. A ver, acá tenemos, dice que CD es diámetro, ya, muy bien, es diámetro. El centro estaría a la mitad entonces, ¿no? Por acá más o menos. Vamos a colocar el centro acá. O. De tal manera que vamos a colocar acá culebrita, culebrita para el radio, ¿ya? Ya, este es punto medio.
Ahora, todo este cuadrilátero es un trapecio rectángulo, o sea, ¿no? Un trapecio rectángulo. Ya, ese siendo un trapecio, puede hacer varias cosas, ¿no? Un montón de cosas se puede hacer por ahí. Ahí vamos a colocar los datos. PB dice mide 7. AD mide 24. 24 acá abajo. Eso es. Ya, muy bien. Entonces acá solamente habría que verificar algo muy importante. A ver, vamos a ver. Ya, miren, entonces voy a trazar acá el radio que forme 90 grados con la cuerda PQ. Esto es un radio que está formando 90 grados con esta cuerda. Falta todavía completar el radio, pero hasta ahí nomás se debe llegar, ¿no? Entonces, cuando hacemos eso, hay que recordar, jóvenes, entonces hay que recordar que la cuerda se biseca, ¿no? Por un teorema de circunferencias. Así, ¿no? Este sería un punto M. O sea, M sería la mitad de la cuerda en todo caso, ¿no? Pero también, acá MO también, muchachos, es la mediana del trapecio, ¿no? ¿Por qué? Porque O es punto medio. O es punto medio y acá OM es paralela con BC y con AD. Con eso yo puedo garantizar de que BP, vamos a colocarle una barra ya, BP, vamos a llamarle barrita, y AQ tienen que ser iguales necesariamente. Porque M es la mitad, pues, ¿no? Bolita con barra, ¿no? Entonces ya está, ¿ves? Solamente hay que ver eso, nada más. Y pues acá repites un 7 y listo, el problema se acabó, ¿no? Y me está pidiendo, como me pide este segmento, me está pidiendo QP, acá teorema de Pitágoras. Nada más. ¿No? Entonces ahí el teorema de Pitágoras ya formula rápidamente, ¿no? X al cuadrado, bueno, es un triángulo notable también. X al cuadrado es 7 al cuadrado más 24 al cuadrado. ¿Cuánto sale, chicos? A ver, díganlo. Es notable, 7, 24 y 1 más 25. Notable de 16 grados. Nada más. Ya ve, siguiente. Los lados consecutivos de un trapezoide. Está bien, ¿no? Ya, está bien. Ya, de un trapezoide miden 2, 3 y 4. Si las diagonales son perpendiculares, determine la longitud del cuarto lado. A ver, vamos a dibujar un trapezoide. Puede ser así. Ya. 2, 3 y 4. 2, 3, 4 puede ser así, ¿no? Vamos a colocarle A, B, C, D. Ya están 2, 3 y 4. Y me pide la longitud del cuarto lado, ¿no? Acá X. Pero dice que las diagonales son perpendiculares, ¿no? Eso es un buen dato. Bueno, no está a escala, pero acá debe haber 90 grados. O sea que hay cuatro triángulos rectángulos, si tú te das cuenta. ¿Sí o no?
¿Qué teorema se puede aplicar, muchachos? A ver, veamos. Entonces, Pitágoras, claro, puede ser Pitágoras, pero mucho más que Pitágoras todavía puede ser teorema de las proyecciones, creo que sería lo más rápido, ¿no? Podemos llamarle acá M, acá N. Entonces, en este triángulo, este segmento es la altura, entonces las proyecciones son acá estas M y N, ¿no? Y al otro lado también, este mismo vale, ¿no? Estas mismas son las proyecciones, porque hay 90 también, ¿no? Entonces creo que se cumpliría esta relación, ¿no? Pero eso es justificado por el teorema de las proyecciones. Vamos a colocar acá el teorema de las proyecciones. Con eso se va a demostrar, ¿no? Esto es como una relación también ya pues, adicional, ¿no? A ver, puedo empezar acá, x cuadrado menos 4 al cuadrado, pero eso es m cuadrado menos n cuadrado. Primero voy a escribir ahora las proyecciones, ¿ve? M cuadrado menos n cuadrado. En el triángulo donde está x sería x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Pero también vale para el otro triángulo que estamos pintando, ¿no? Sería 2 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y listo. Teorema de las proyecciones. Nos quedamos con esta parte. Y ahí está la respuesta. ¿No? Acá sale 4, 9. 4 menos 9 es menos 5. Acá sale 16. ¿No? Eso pasaría al otro lado. Y se iba a pasar a sumar. Y como al otro lado quedó menos 5, sale 11. Entonces sería raíz de 11, ¿no? Ya bueno, ya escribo de frente. Ya eso lo puedes terminar si quieres secuencialmente. Bueno, así quedaría entonces. Raíz de 11. En un paralelogramo. En un paralelogramo ABCD, ABD 90 grados, la circunferencia P, a la circunferencia se le está llamando P, de centro O, inscrita en el triángulo ABD es tangente con AD en F. Y acá falta mencionar lo que pide, ¿no? Dice calcular. ¿Qué vas a calcular? Le vamos a dibujar, ¿ya? Vamos a dibujar primero. Necesito una circunferencia. Y eso está inscrito en un triángulo, ¿no? De manera que sería más o menos así. Ya, acá en 90 grados, eso que me está diciendo. El paralelogramo estaría así, ¿no? Ya, ahí está. Sería acá ABCD. Efectivamente, ABD, 90 grados, ahí está. Esta es la circunferencia llamada P. Circunferencia, el nombre es P, ¿no? El nombre es P. No es un punto, es toda la circunferencia se llama así. Dice que de centro O estaría por acá. Centro de la circunferencia. Esto es, además, este sería el incentro del triángulo ABD, ¿no? El incentro. Ya, inscrita en el triángulo es tangente con AD, allá, acá, AD en F, ¿no? Acá F está por acá entonces. AF mide 4.
4. FD6, crecí acá 6. BC igual a OC. Hay que dibujar OC entonces. OC sería este segmento. Ya. Así. Ahora, OC intersecado con la circunferencia P debe ser esto, ¿no? Es E. E estaría por acá. Este puntito sería E. Así es. Ya, acá vamos a buscar S, ¿ya? S que sea el objetivo. Acá no dice, vamos a agregar eso. Problema va a pedir hallar S. Pero un dato importante, acá me dice que BC es igual a OC. BC y OC son iguales. Voy a remarcar este punto. Ya, muy bien. Entonces ahí más o menos tengo la idea de completar el triángulo, ¿sí o no? Para que salga un triángulo isósceles. Puede ser así. ¿Qué más? Ahora, jóvenes, acá hay punto de tangencia, ¿no? Punto T, vamos a llamarle T. Acá hay otro punto de tangencia también, ¿no? Acá. Bueno, además esta es bisectriz, ¿no? Porque observamos que O es el incentro del triángulo. Yo creo que eso fácilmente acá puede generar 45, 45, ¿no? 45 grados. Vamos a llamarle aquí un alfa. Entonces todo este ángulo mide alfa más 45. Eso también sería entonces alfa más 45. Bueno, 45 más alfa, ¿ya? Ahí está. ¿Puedo saber cuánto vale este ángulo? Claro que sí. Tienes que completar para 180 grados, nada más. O sea, no. Otro detalle más es que acá formaríamos 90 grados. Bueno, ¿por qué? Porque acá hay 90 grados arriba y AB con CD son paralelas. Entonces la Z de paralelas me permite encontrar ese 90. Ahí está, más o menos por ahí tendría que trabajar. Ya, ahí está. ¿Ya qué más tendríamos? Ya. Este puntito vamos a llamar punto S, punto de tangencia. Ahí está, sí, punto de tangencia. Ya, muy bien. Bueno, aquí se repite 4, ¿no? 4 nuevamente. Por AT y AF iguales. Acá también SD sería 6. 6 también. Hasta acá. Hasta ahí, ¿no? 6 sería todo esto. Ahora, TB, ¿qué sería? Si tú te das cuenta, entonces, eso hemos visto ya hace tiempo, ¿no? Cuando tenemos circunferencias. Cuando tenemos circunferencias. Formando un ángulo, también un ángulo de 90 grados. Entonces acá se forma un cuadrado así, ¿no? Con radio, radio, radio. O sea que TB es el radio, el inradio, en otras palabras, ¿no? De la circunferencia. BS también es el inradio. Ahí está, BR, ¿no? R más 4, R más 6. Y la hipotenusa ahí mide 10, ¿no? Eso tendríamos en cuenta. Aplicando un teorema de Pitágoras, fácilmente tú puedes determinar el valor del radio. A ver, ¿cuánto sería el radio? ¿No? Puedes hacer Pitágoras, claro, sí se puede hacer Pitágoras. A ver, en el triángulo, o sin el triángulo rectángulo. ABD. Teorema de Pitágoras permitiría encontrar R más 4, ¿no? R más 4 al cuadrado más R más 6 al cuadrado
igual a la hipotenusa 10 al cuadrado. Así es. Bien, ahí está. Bueno, ahí ya fácilmente, ¿no, chicos? 10, muchas veces hay que tener en cuenta, por eso los triángulos son muy importantes que reconozcan, ¿no? Puede ser el 6, 8, 10, ¿sí o no? Y para que eso sea cierto, R tiene que ser 2, ¿no? Y cumple, ¿no? Para que te ahorres el trabajo de resolver toda esta ecuación, ¿no? Acá también va a salir lo mismo, haciendo el desarrollo, R2, ¿no? Si es 2, acá es 6 y aquí es 8. 6, 8, 10, perfecto. Notable de 37 y 53 grados, inclusive. ¿Sí o no? ¿Qué más acá? BC sería igual a AD, que sería 10. Bien, como no pedía nada, hemos asumido que era esto. Y por acá creo que los ángulos tampoco ya no serían muy relevantes para estar colocando, ¿no? No sería necesario colocar este ángulo. Con eso ya sale, creo, todo el ejercicio. Y no sería necesario colocar este ángulo. Y ahí no lo dejamos. Este tampoco, ¿no? Para otra pregunta, así de repente. Ya es más fácil. Es el radio, ¿no? Así, ya está. Ahora, OE sería el radio, pues, ¿no? Ese es 2, bueno. Y ese sería, pues, 10 menos 2. Y eso terminaría el ejercicio. Entonces, ese sería 10 menos 2. 8. Bueno, no sé si eso era lo que pedía el ejercicio. Hemos asumido que es clave. Ya. Teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, ¿no? Teorema de Pitágoras para saber el radio, nada más. Y más fácil detectando que es notable, de 37 y 53 grados. Bien, así queda entonces. El siguiente. Disculpen, chicos, disculpen. Ya. Bien, ahí tenemos una semicircunferencia. Vamos a colocar la información. A ver, DE, no, AB2, ya por acá 2. DE3. Y nos piden hallar GB, también al X. Listo. Bueno, es un rectángulo, ¿no? Cabría 90 también. Bueno, GB y FC deben ser X también ambos. Bueno, acá fácilmente nos damos cuenta de que CD también sería 2, ¿no? Creo que no habría mucho que explicar ahí por qué motivo, ¿no? Como estas proyecciones son iguales, es un rectángulo, son paralelas. Sabemos que si hay paralelas, entonces los arcos laterales miden igual. Este arco AG y el arco FD deben medir igual. ¿Sí o no? Y de esa manera se genera acá una congruencia de figuras, puede ser, decirse de esa manera. Y listo, ¿no? CD sería también AD. Eso va a suceder siempre aquí cuando se tenga un rectángulo. No necesariamente cuadrado, no sabemos. Ya, muy bien. Así tal como está, ya se puede trabajar ya. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué más? A veces lo podemos llamar cualquier otro elemento. No hay problema. A ver, voy a tratar de colocar acá todo una letra, ¿ya? Miren, ¿ya? Voy a colocar acá un N. Para que se parezca al teorema que hemos presentado el día de hoy, ¿no? O sea, uno de los corolarios. N que sea todo esto. Ya está.
Entonces vamos a refrescar inclusive. Está por acá. 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 X al cuadrado es A por B. Siempre y cuando fuera diámetro. Entonces acá X al cuadrado sería 2 por N. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? X al cuadrado sería 2 por N. Entonces, eso es lo primero que podría yo escribir, ¿no? Ya, vamos a ver, ¿no? Ya, primero escribir acá, vamos a ver. Primero. X al cuadrado. Docente. Ya, ahora debemos aprovechar también de que aquí hay tangente. Claro, puedo trazar el radio, hacer varias cositas ahí, pero vamos a emplear lo que hemos aprendido el día de hoy, pues. Ya, lo que hemos aprendido el día de hoy, ¿no? Acá FE es la tangente. Y si quiero ahorrar un poquito de, inclusive, de procedimiento, chicos, esto es un triángulo rectángulo. ¿Pitágoras funciona acá, sí o no? Fíjate bien que todo esto viene a ser la raíz cuadrada de quién, ¿no? De X al cuadrado. Más, acá este cateto mide 5, de 5 al más 5 al cuadrado, o sea, ¿no? Estoy aplicando el teorema de Pitágoras ya de manera inmediata, ya, ¿no? Para no hacer más procedimiento. Ahora aplicaríamos el teorema de la tangente, ¿ya? Segundo sería aplicar el teorema de la tangente. Teorema de la tangente. El teorema de la tangente me dice, ¿no? Que la tangente al cuadrado es igual a toda la secante, que sería AE, por la parte externa a la circunferencia, ¿no? Entonces puedes observar que todo este segmento acá vale 2 más n más 3, o sea, n más 5, ¿no? Todo esto vale n más 5. Ya, muy bien. Entonces por acá vamos a remarcar eso. Vamos a cortarlo bien, ¿ya? Ya, por el teorema de la tangente, vamos. Ya, al elevar al cuadrado, la raíz nuevamente se va a ir ahí, ¿no? Estamos de suerte. Más o menos así. Ya, tendríamos x al cuadrado más 25, ya de frente eso, ¿no? X al cuadrado más 25. El teorema me dice que eso lo elevo al cuadrado. Ya, esto debe ser igual a n más 5. Multiplicado por lo que está afuera, por 3. Listo. Bien, eso ya sería para poder desaparecer la raíz cuadrada. Acá se va la raíz cuadrada, que es solamente x al cuadrado más 25. Sería igual, a ver. Desarrollando el segundo miembro, tendríamos 3n más 15. Entonces, para desaparecer n, puedo utilizar esta primera relación donde n es x al cuadrado entre 2. Y de esa manera ya me sale, bueno, x al cuadrado entre 2. O también en vez de x cuadrado, acá puedes colocar 2n. Sería más fácil, ¿no? 2n acá. Si esto es 2n, pasa a restar y ya tengo n, que sería 25 menos 15, que me daría 10. N sería 10, ¿no? Y ya te va a salir rápidamente también. ¿No? O también acá colocas el x cuadrado entre 2, ¿no? X cuadrado entre 2 y haces las fracciones. Pero voy a ir por este medio, ¿ya? Esto es, ¿qué cosa? Esto es 2n. Ya bien, resolviendo esto, este 2n pasa a restar, 15 pasa a restar, y entonces quedaría que 10 es igual a n, ¿no? Con esto ya el problema queda resuelto ya, ¿no? Entonces x al cuadrado va a ser 2 por n, o sea, 2 por 10. 20, ¿no? Sacando la raíz cuadrada, quedaría raíz de 20. Pero raíz de 20 se expresa como 4 por 5, 2 raíz de 5, ¿no?
Listo. Ya, así quedaría. Sí, ahí está la respuesta, la B. A ver, vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Vamos a ver. Me dicen un triángulo ABC recto en B, ¿no? La circunferencia inscrita es tangente a, bueno, al segmento, un segmento debe ser por ahí. En el punto M, bueno, nos dan dos ángulos, nos piden hallar la medida del ángulo BCA. Vamos a dibujar primero la circunferencia. Veamos, veamos por acá. Eso es. Ya está. Eso debe estar inscrito en un triángulo rectángulo, ¿no? Ya deja el triángulo rectángulo a continuación. Voy por este medio, así. Más o menos, ¿no? Ya, muy bien, ahora sí. Ahí está. Ya, muy bien. Recto en B, perfecto. Sería ABC. Ya. Ahora dice que esta circunferencia es tangente a... Ahí falta el segmento. En el punto M, vamos a poner si M estaría acá. Entonces dice, BCA se refiere a este ángulo, el ángulo BCA, este ángulo. Dice es el doble de BAM. BA, no tendría ningún sentido. O sea, el doble de esto ya saldría muy rápido el problema. Sería 30 y 60. Entonces M debe estar al otro lado, poner M. Acá debe estar M entonces. Sí, ahí debe ser. No salió eso. Ya vamos a dibujar entonces a M. ¿Qué es esto, no? Ahora sí va a tener sentido el dato. Ya, este ángulo, acá dos rayitas, ¿ya? Este ángulo es el doble de este ángulo, ¿no? Si aquí hay un alfa. Esto vale 2 alfa. Ya 2 alfa. Por el momento, ¿no? Así. Ahí está, ese es el dato. Y nos piden hallar la medida del ángulo BCA. O sea, efectivamente nos piden 2 alfa. Ahí está. Ahí está, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ya, pero ya hace, en un problema anterior ya habíamos visto que acá, cuando hay un ángulo de 90 grados, acá se forma un cuadrado. Eso ya lo sabemos. Entonces, BM, ¿qué sería? Sería el inradio, muchachos. ¿Qué sería el radio? ¿Ya? Que también puede ser acá, ¿no? Si tú trazas acá, también ahí está el inradio, ¿no? ¿Por qué lo estoy dibujando ahí, no? Porque... Ya me he dado cuenta de que si lo dibujo ahí, voy a poder utilizar el otro ángulo, el que dice 2 alfa. ¿Qué hago? Trazo C O al punto, vamos a llamarle O al centro de la circunferencia. Entonces trazamos C O y el problema se soluciona. ¿No? 2 alfa hay acá, ¿no? Vamos, por un momento voy a borrar esta partecita para escribirlo de nuevo, ¿ya? Entonces, trazamos ese segmento, el CO,
Y tú sabes que esta línea va a ser bisectriz siempre, ¿sí? Porque este es el incentro del triángulo, ¿no? Acá tangente, tangente, varias cosas, ¿no? Entonces, jóvenes, acá tendríamos alfa, alfa, ¿no? Dos veces alfa, alfa. Por acá. ¿Por qué alfa, alfa? Porque todo esto era dos alfa. ¿Sí o no? Entonces ya está, porque miren, ve, miren lo que encontramos acá, este triangulito. Tiene un cateto, el cateto que se opone a alfa SR, y acá también lo mismo, aunque la figura parece que esto fuera más grande, pero ya son congruentes. Si esto es una constante R, acá también está R, y así lo pone alfa, ¿ve? Entonces van a ser congruentes necesariamente. ¿Cuál sería el criterio? Si tú completas un poquito más este ángulo, puede ser este acá un beta. ¿No? Claro que si este es alfa y este es beta, si aquí hay alfa, acá hay beta. Entonces ya está, ¿ve? 90R beta, 90R beta. Ya hay congruencia de triángulos. Vamos a decir eso entonces, ¿ya? Triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo. BMA. Estoy leyendo, estoy escribiendo tal como detecté la congruencia, ¿no? Es congruente al triángulo rectángulo. Este punto daña un punto T. TOC. Toco. Listo, son congruentes, porque el criterio, sabemos que acá es este ángulo, lado ángulo, ¿no? Ángulo, lado ángulo. Ya bueno, eso ya hace referencia nada más. Ya, eso sería entonces, ¿no? La primera parte para la congruencia. Y ahora, ¿qué más haríamos? ¿Qué más podemos hacer? Tenemos que completar algo más, ¿no? Para poder determinar sus elementos. Claro que sí, la congruencia nos tiene que ayudar a garantizar, ¿no? Entonces, fíjese usted, vamos a remarcar nomás. Entonces, el que se opone a beta, este cateto, debe ser igual a el que se opone a beta. Estos deben ser iguales por la congruencia. Pero CT es tangente, también debe ser igual a CM, ¿no? O sea que hay tres segmentos que se repiten de manera rápida, ¿no? Ya está. A ver, ¿qué más? Ya, vamos a colocarle una letra para poder procesar la información. Ya, una letra nomás, ¿no? Aquí vamos a llamarle a todo este cateto. Entonces acá tendríamos A también. Y acá tendríamos A también, ¿no? Pero acá hay un punto de tangencia, fíjate bien. Y acá, este segmento sería el radio también, ¿no? Radio, radio. No, ya, eso lo voy a colocar acá. A ver, vamos a ver, para que observe bien, para que usted note. Ya, nuevamente. Entonces, estamos garantizando de que todo este segmento le hemos puesto A, ¿no? Esto A. Este es un punto Q, punto de tangencia. Entonces acá también hay R, ¿no? Entonces AQ sería A menos R y entonces AT sería A menos R, ¿no? AQ es A menos R. Colocar acá, ¿no? AT también sería A menos R. Ya, entonces ahí podemos terminar con el teorema de Pitágoras, ¿no? Todo esto mide 2A menos R. Todo eso mide 2A menos R. Ya, Pitágoras, para terminar, ¿no? Y haciendo Pitágoras voy a encontrar una relación entre A y R. Y eso concluye la parte final del problema, ¿no? Ya, eso es uno, ¿eh? Eso es uno. Ahora, ¿qué más puedo observar también? Yo puedo observar algunas cosas más, ¿no? A ver, por ejemplo.
Si esto es A, esto es A más R. Esto es 2A. Y a Pitágoras le aplicamos de frente, ¿eh? A Pitágoras, para no hacer más problemas. Entonces, decimos que 2A. A ver, por acá. 2A menos R al cuadrado. Es la hipotenusa, ¿no? Va a ser igual a A al cuadrado. Más el otro cateto es R más A o A más R, ¿no? Listo. Eso hay que desarrollar. Ya, acá sí eres especialista. Si quieres te lo pasas diferencia de cuadrados y ya seas, ¿no? Pero ahí nomás lo desarrollamos también, ¿no? Producto notable, chicos. 4A cuadrado. Acá sí me ayudas a que no me equivoque. 2 por 2, 4AR. Más R al cuadrado. Y al otro lado queda A cuadrado. Más. Ahora acá desarrollamos binomio al cuadrado también nuevamente. A cuadrado más 2AR más R cuadrado. Así más o menos. Listo, ¿no? Entonces ahí se cancela, creo. Estamos de suerte. Se cancela R cuadrado. Y lo que queda lo vamos operando, ¿no? Ya, lo que queda lo vamos operando. A ver, por ejemplo, A cuadrado más A cuadrado es 2A cuadrado. Eso va a pasar a restar a 4A cuadrado. Va a quedar 2A cuadrado. Ahora acá tengo 2AR, pero aquí está su semejante, que es 4AR. Pasa a sumar. 4 más 2 va a ser 6AR. Bien, hacemos las simplificaciones respectivas. Creo que un A desaparece. Mitad, mitad, ¿no? Va quedando acá A, mitad de 2, mitad de 6, 3, 3R. Pues ya está, ya lo tenemos. Entonces, si tú te das cuenta, ya, bueno, ahí visualmente ya te puedes dar cuenta, ¿no? Entonces, grafico acá. Pequeño, ¿no? Estoy tratando de graficar uno de los triángulos. Puede ser acá, uno de los congruentes, ¿no? Puede ser OTC, puede ser OTC. Entonces tú sabes que esto es R. Y esto es A, pero sería 3R. De 1 a 3, ahí está, ahí sería la solución más o menos. Claro, eso es 37 medios. O sea, alfa vale 37 medios. ¿Ya? 37 medios, ¿no? Claro, ahí sí, es que si no reconoce eso, entonces haces el reemplazo, a ver, nuevamente acá, ¿ya? Eso está bien, está perfecto. Haces el reemplazo en todo, también vale, ¿ya? Vamos en todo, a ver. A ver, vamos a dibujar nuevamente todo el triángulo. Visualmente ya se debe hacer eso, ¿no? A ver, vamos a ver. Dibujo todo el triángulo, todo el triángulo, todo el triángulo, pero más pequeño, ¿no? Ya voy a dibujar todo el triángulo ABC. Bien, entonces ahora sí completamos. Fíjate bien que esto vale A, ¿no? Esto vale A. Pero A, ¿qué es? 3R, ¿sí? 3R. Ahora, jóvenes, esto vale R y esto vale A, otra vez 3R, pero 3R más R me va a dar 4R. Y acá lo mismo, ¿no? A vale 3R, tú vale 6R menos R, 5R. Notable, de 3, 4, 5. Entonces, este era el ángulo que nos estaban pidiendo, que es 37 grados. Es más rápido, inclusive, ¿no? Más directo. 37 y 53 grados. Es el notablito. Entonces, ya salió, ¿no? Por lo tanto, ¿qué buscábamos? El ángulo 2 alfa. Había colocado así, ¿no? Es 37 grados. ¿No? Este es 2 alfa, 37. Esa es la respuesta. Ahí está, ahí lo tenemos.
A ver, siguiente. Ah, ya estaba observando que este de acá es más álgebra que geometría, este problema que viene. Porque habla de las raíces, ¿no? De una ecuación cuadrática, inclusive. Ya dice que eso representan los catetos de un triángulo rectángulo. Las raíces. Las raíces serían. Ya vamos a dibujar tal como es entonces. A ver, triángulo rectángulo, no muchos detalles, no necesita muchos detalles. Entonces, las raíces de una cuadrática se escribe así, ¿no? X1, X2, ¿no? Ya son los catetos, dice, ¿eh? Queremos saber los valores de esta constante que aparece en la ecuación cuando la hipotenusa mide 5. Podríamos pensar que los catetos son 3 y 4, ¿no? Puede ser así, ¿no? Si es que fuera así, entonces 3 y 4 satisfacen esa ecuación. Habría que probar, pero eso ya sería como tanteo más o menos. Ya, ¿qué más debemos recordar acá? Allá, una cuadrática de este tipo. Esta es la forma general de una cuadrática, ¿no? Con a diferente de 0 siempre. A diferente de 0, tiene que ser, ¿no? Entonces, suma de raíces, x1 más x2. Teorema, este es el teorema de Cardano, ¿no? Es menos b entre a, ¿sí o no? Y la segunda parte del teorema es el producto, ¿no? X1 por X2. C sobre A, ¿no? Eso sería lo que se necesita acá emplear. Empleando eso, puedo darle solución al problema. Ahí está. Son dos partes, ¿no? Ya, pero acá lo que entraría en juego es el teorema de Pitágoras. Entonces voy a escribir el teorema de Pitágoras acá. A continuación, a ver, X1. Al cuadrado, ¿no? Más X2 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Así, ¿no? Ya, pero eso ya en un problema anterior lo habíamos visto, ¿no? Entonces yo puedo escribir esto como X1 más X2, todo eso al cuadrado, menos. Como acá sale 2 veces x1 por x2, acá le restamos, ¿no? 2 veces x1 por x2. Igual a 5 al cuadrado, 25, ¿verdad? Bien, ahí está la suma, ¿ves? La suma vamos a encontrarlo con esta relación y el producto con esta relación. Acá está el producto y suma, los dos están. Entonces, solamente hay que identificar algo, ¿no? Que A es 2, ¿eh? A es 2, B es todo esto de 2 por K menos 3. Y C es todo lo que aparece, menos 3K por 5K menos 6, todo eso, con todo signo negativo, inclusive C. Eso hay que identificarlo bien para reemplazar acá. Entonces la suma, según este teorema, sería menos, escribimos todo eso, menos 2 veces K menos 3. Todo esto dividido entre A, que es 2, y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Menos 2 veces el producto. El producto sería C entre A, o sea, todo lo que está a continuación, así. Sería menos
3K por K por 5K menos 6, ¿no? Todo dividido entre A también, que es 2 también. Otra vez 2. Esto es igual a 25. Esta última ecuación ya tiene solamente como variable a la constante K. Y ya tiene que resolverse. Acá el 2 se simplifica para suerte. Acá también, ¿no? Se va. Ya está. Entonces va quedando algo básico, ¿no? Este signo negativo al cuadrado desaparece, ¿no? Esto es como K menos 3 al cuadrado, lo mismo. Ahora acá menos por menos, ahí sí va a ser más, ¿no? Más 3K por 5K menos 6. Sería bueno que aquí me apoyes, ¿no? Para la resolución, ¿no? Porque la idea es desarrollar esto, reordenar nuevamente, porque va a salir una cuadrática por ahí, ¿no? Y determinar los valores de la constante, ¿ya? Acá va a salir K cuadrado, vamos a ver, K cuadrado. Menos 6K, esto hay que manejarlo, chicos. Más 9, ¿no? Más, acá sale multiplicando 15K cuadrado. Menos 18K, ¿no? Igual a 25. No se cancela nada, entonces hay que operar nomás. K cuadrado más 15K cuadrado va a ser 16K cuadrado. Ahora la constante, menos 6K menos 18K sale menos 24K. 9, 25 pasa a restar, sería menos 16, ¿no? Igual a 0. Podemos todavía darle más simplificación, 16, 24 y 16 son múltiplos de 8. Entre 8 sería 2K cuadrado. 24 entre 8 sería 3K. Y acá nuevamente 2. Como veo, hay soluciones racionales. Esto admite aspa. Puede verificar usted, ¿no? 2K por K. Y 1 por 2, ¿no? Pero más y menos. Esto verifica el aspa simple. Entonces ahí estaría la solución, ¿no? Escribimos o de frente te igualamos ya, ¿no? 2K más 1. 2K más 1 sería el primer factor. Y el segundo K menos 2. Igual a 0. Bien, igualando a cero cada paréntesis, tengo los valores, ¿no? Del primer paréntesis saldría menos un medio. Y del segundo saldría 2, ¿no? Bien, ahí están los valores de la constante, ¿no? Menos un medio y 2. Menos un medio y 2. Y ahí por ahí claves. Eso de acá. Como pueden notar, esto ya es más álgebra que, ¿no? Acá solamente Pitágoras, nada más, lo único. Y el resto creo que sí, álgebra, ¿no? Igual que la 12 más todavía, ¿no? La 12 habla de logaritmos. Tema que ustedes dominan, ¿no? A ver, copiar nuevamente. Esta es la ecuación. Pero ahí dice que A, B y C son los
A y B son catetos y C hipotenusa. Nada más. A ver, ¿qué se podría hacer? Ya, a ver, vamos a ver. Hay que recordar algunas propiedades del logaritmo, pero hay que dibujar el triángulo. Lo único que va a entrar a tallar es Pitágoras, nada, nuevamente. Más o menos así. Ya, dice que A y B son catetos. Sería aquí A y B. Y C la hipotenusa. Halle X en esta ecuación, ¿no? Entonces, lo único que vamos a emplear es el teorema de Pitágoras en geometría, nada más. El resto es algebrita. A cuadrado más B cuadrado. C cuadrado. Bien, bien. Entonces acá, a ver, vamos a ver. Para simplificar los cálculos, el cambio de variable, ¿eh? Todo esto es más, ¿no? Hasta acá. Hasta acá es el logaritmo de B en base C más A. Y el logaritmo de B en base C menos A. Puede aplicarse reglas de la cadena, creo. No, así nomás. Esto lo vamos a llamar M. Y esto N, ¿eh? Así nada más, chicos. Nada más, nada más, nada más. Bueno, si aplica definición, acá sería C más A elevado a M sería B. Algo por ahí, ¿no? Ya, entonces escribo, miren, ¿eh? Entonces esto sería como X por M por N igual a M más N, ¿no? Si te das cuenta, la suma aparece al otro lado. Claro, este es M que está acá y este es N, pero lo puedo colocar en ese sentido, no hay problema. Así es. Ahora, cuando MN pase al otro lado a dividir, lo hará de esta manera, miren. Pero que eso puedes entenderlo rápidamente, no hay problema, ya no voy a detallar más, ¿no? Entonces acá tendríamos que X va a ser igual, ya, M entre M más N va a ser 1 entre N, ¿no? Más N entre M más N, 1 entre M. Así está quedando X. ¿Sí o no? ¿Ya? Y ahora ya podemos retomar. No podemos retomar, recordando algo, ¿no? Algo importante. A ver. Acá mismo lo escribo, ¿eh? Entonces sería 1 dividido entre el logaritmo de B, este es N, ¿no? C menos A, ¿no? En base C menos A. Más 1 entre el logaritmo de B en base C más A. Esta es propiedad del logaritmo. Cuando tenga 1 entre un logaritmo, vamos a colocar 1 entre el logaritmo. A ver, vamos a colocar letras. Vamos a colocar acá, a ver. No tengo X acá, ¿no? Vamos a colocar un Z, ¿ya? Z. En una base, por ejemplo, y esta es la inversa, ¿no? Si es la inversa, esto es igual a logaritmo. Se hace una permutación de estos números. Acá Z es el número, U es la base. Ahora se hace al revés, ¿no? Acá U. Y Z se convierte en la base del logaritmo. Eso es una propiedad de la consecuencia, inclusive, de cambio de base, ¿no? Del logaritmo. Y eso va a entrar acá, miren. Entonces, con eso ya las fracciones desaparecen acá, ¿no? Entonces sería X va a ser igual, ¿no? Esto se convierte en logaritmo
Ahora la base sería B y el número sería C menos A. Ya más algo parecido. Logaritmo en base B de C más A. Ahí está. Y apareció el famoso teorema de la suma de logaritmos, ¿no? Cuando tengo la suma de dos logaritmos en la misma base, eso se convierte a un producto, ¿no? Teorema importante de logaritmos. Entonces acá colocaría un solo logaritmo en la misma base y multiplicaría, ¿no? C menos A por C más A. Y pues entonces acá tendríamos el logaritmo en la misma base. Acá sale una diferencia de cuadrados. C cuadrado menos A cuadrado. Pero acá está eso, ¿no? Acá C cuadrado menos A cuadrado es B cuadrado, o sea. Y acá sale, ¿no? Si quiero escribir en el mismo sentido, también no hay problema. Lo mismo, ya bueno. Entonces esto sería logaritmo en base B de B al cuadrado. Por lo tanto, acá la respuesta es 2, ¿no? Este 2 sale como sombrerito acá adelante. Y logaritmo de B en base B es 1. Por lo tanto, X es 2. Ya bueno, esa parte ya ustedes lo conocen. Tema algebraico, ¿no? Bueno, acá el Pitágoras es lo único, ¿no? El resto es operativo con logaritmos. Ya está, ahora sí. Vamos a la geometría de esta parte. Ya dice un cuadrado, en un cuadrado necesitamos, vamos a ver, hago una semicircunferencia también. Ya estaría bien, ¿no? Ya, esa semicircunferencia está en el cuadrado, así me dice el problema. Vamos a dibujar completamente esto, ¿no? Cuadrado, chicos, ya cuadrado. Ahí está. Y vamos a colocarle ABCD. Y ya, muy bien. Ahora PQ perpendicular con AD, ¿no? Por acá puede ser o acá. Más o menos. Vamos a dibujarlo acá. Ya, PQ. PQ, ya, P en BC está bien y Q en AD. Perfecto. Intersecando a la circunferencia, semicircunferencia de diámetro AD en F. Este sería F. F en el interior del cuadrado, perfecto, porque podría ser hacia el otro lado, ¿no? De repente. Ya. AF mide 6. Entonces necesitamos dibujar AF. Y la distancia de B al segmento AP también, ¿no?
Esto a F mide 6, ¿no? Acá la distancia de B a este segmento sería una perpendicular acá. Vamos a colocarle H. Así es. Ya, muy bien. 2, esto mide 2. Y esto mide 6, ¿no? Ya, 2 y 6, listo. Nos piden hallar a P. Todo esto acá. El X. X, todo esto. Ya está, muy bien. Entonces, miren, en ese triángulo ABP tenemos una altura relativa a la hipotenusa es X, ¿no? Por ahí va la idea, más o menos. Además, como este es perpendicular, acá habría 90 grados. Este habría 90 grados arriba. Este es el centro. Ya, vamos a llamarle L al lado del cuadrado. Vale, L nada más. Ya, muy bien. A Q lo llamamos M. Vamos, M acá, ¿no? Acá arriba también tendríamos M. Y acá tendríamos L. Entonces ya solito se armó todo lo que se necesita. ¿No? Solito se armó todo lo que se necesita, ¿no? A ver, un poquito de recordar los teoremas. Ya, este teorema entraría en nuestra acá. Serían estas, ¿no? A por C es B por H. No esté acá. Ese sería uno. Ahora, también el otro. Este de acá. X al cuadrado es B por M. Con esas dos condiciones ya podemos desarrollar el ejercicio, ¿no? Con esos dos. Vamos a copiarlo, ¿ya? Que quede ahí registrado. Este es el teorema. Colocarlo acá. Y ahí el otro. La relación métrica, ¿no? Este de acá. Ya, primero esto puede ser cualquiera de ellos, ¿no? Cualquiera de ellos. Ya, primero voy a aplicar la segunda. Así vamos a hacer. En orden vamos a colocar. Ya. Vamos. Vamos, vamos. Primero. A ver, acá, 6 al cuadrado sería L por M, ¿no? 6 al cuadrado. Listo. Segundo. En este triángulo que voy a pintar acá. Triángulo rectángulo, ¿no? LM con este acá, ¿no? A por C es B por H. Entonces acá sería LM sería igual a X por 2. Pero LM es 36, ¿no? Acá arriba está. Entonces ya lo tenemos. X sería la mitad, ¿no? 18.
Ya sale con esas dos relaciones métricas. Listo, acabó. A ver, siguiente. A ver, vamos a ver. Ya está. Está bien esto. A ver, en una circunferencia de diámetro AB se trazan las cuerdas AF y A. A ese, ¿no? Dos cuerdas. Ya dice, bueno, vamos a dibujar una circunferencia entonces. Ya está. Diámetro AB. Vamos a dibujar primero el diámetro. Ahí está el diámetro AB, ¿eh? Ya, se trazan las cuerdas AF. Puede ser acá, ¿no? AF. Y a ese, puede ser así. Pero puede ser acá abajo también. Va a depender, ¿no? ¿No? De los datos que me dan. Ahora dice que AS es dos veces AF. O sea, AS es más grande. La longitud de la proyectante de S sobre AB es 12. Ya, vamos a dibujarla abajo, porque vamos a dibujarla abajo. Si es que falla, ya cambiamos. Entonces es el doble del otro, ¿no? Más o menos por acá. Esto va a ser AS. ¿No? Entonces, si esto mide L, esto mide 2L. Acá 2L, ¿ya? Ya, se hizo parte, todo está perfecto. Ya, vamos a ver el siguiente, ¿no? Vamos a ver que continúa, ¿eh? La longitud de la proyectante de S sobre AB, hay que proyectar S, ¿no? Sobre AB. Y proyectar es trazar una perpendicular así, ¿no? Y esa línea que acabo de dibujar es la proyectante. Esto es la proyectante. Entonces, eso es 12, esto mide 12, 12 unidades. 12 unidades, 12 unidades. Ya está. Y se traza la proyectante de F a B. También hay que trazar la proyectante de F también acá. Ahí más o menos. Se traza la proyectante de F a B y cuya prolongación interseca a S allá. Ahora sí está bien abajo, ¿ves? Porque al proyectarse o al prolongarse, interseca. Corta a ese. Perfecto. Ya está. AB, intersección con FN. Este es AB, intersección con FN. Este debe ser N, ¿no? Este es el N. Porque acá dice efectivamente en N, interseca en N. Acá está N entonces. Esto sería N. A ver, un momentito. Vamos a remarcar acá esto. Ya.
Interseca a FN en M, ¿no? En M. Acá estaría M. No está. Calcule MN, ahí este segmentito pequeño. Listo, se acabó. Eso es lo que nos piden. Muy bien, a ver, ¿qué hacer? De alguna manera hay que utilizar ese teorema anterior que hemos empleado también, ¿no? La cuerda elevada al cuadrado es el diámetro por su proyección. Eso tendríamos que emplear, ¿no? La cuerda elevada al cuadrado es el diámetro por su proyección. Podría ser así, ¿no? Sí, eso podría ser. A ver, ¿qué más? L cuadrado sería todo el diámetro multiplicado por AM, ¿no? Sí, puede ser así. Y luego acá 2L también, ¿no? Al cuadrado. Va a ser todo el diámetro por... Ya, vamos a colocarle acá letritas, ¿ya? A ver, voy a colocar acá M. M es la proyección de L, ¿no? Ya está. Ahora, la proyección de 2L, no voy a pensar que es 2M, no sabemos. Vamos a colocarle acá N, ¿ya? Así voy a remarcar. Y a todo lo llamamos D de diámetro. Entonces, con este otro teorema, ahí está, este de acá, muchachos, nuevamente. Esto vamos a necesitar, ¿ya? Ya, este teorema nuevamente, ¿no? L cuadrado primero, ¿no? Vamos con L cuadrado, a ver, vamos con L cuadrado. A ver, vamos a ver. L al cuadrado es el diámetro por su proyección, por M, ¿no? Ahora el otro, ¿no? 2L hacia abajo, 2L. 2L al cuadrado. Es todo el diámetro por su proyección, por N, ¿no? Así está quedando. Ya, muy bien. De esas dos puede desaparecer, desaparece D, ¿no? Y quedaría M y N. Más o menos por ahí, ¿no? Ahora, para encontrar X, habría que aplicar ahí una semejanza de triángulos, puede ser. ¿No? Una semejanza de triángulos. Acá, ¿ve? Este triangulito es semejante a todo este grande. O sea, X entre M sería 12 entre N, ¿no? Allá, por ahí salió, ¿ven? La semejanza de triángulos. Pero primero desarrollemos esto, ¿no? Este es 4L cuadrado, vamos a ver, 4L cuadrado. O lo dividimos nomás. Ya. Puedo dividir de arriba hacia abajo. Vamos a ver, ya. Arriba tengo L cuadrado entre 4L cuadrado. Esto sería igual a DM entre DN. Es una división, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Simplifica B de. Simplifica L cuadrado también, ¿no? En su reemplazo estaría quedando 1 acá. O sea, un cuarto sería M entre N. Eso sería una buena relación. Escribo acá ya M entre N es un cuarto. Ya, eso sería lo primero. La relación métrica ahí termina, ¿no? Ahora para X, sí, yo puedo emplear para X la semejanza de triángulos, sería lo primero. Lo segundo. Entonces con semejanza. A ver, X entre M, así puedo de frente, ¿no? X entre M va a ser igual.
Esta es la forma, ¿no? 12 entre n, ¿no? Y date cuenta que este me pasa al otro lado y ahí yo tendría x, que va a ser igual a 12 multiplicado por m entre n. Pero m entre n es un cuarto. 12 por un cuarto. Por lo tanto, x, 3, ¿no? Quedaría 3. Eso es. A ver, vamos a ver el siguiente, ¿eh? De la figura mostrada, es un triángulo rectángulo. Ah, nos piden calcular acá una expresión. Vamos a ver. Hay que mirar la figura primero. A ver, siguiente, ¿no? Bueno, ahí creo que todo está muy parecido a la parte general de nuestra gráfica, ¿no? A ver, bueno, al final de cuentas creo que arriba hay una suma de una combinación con m y n, ¿no? 3m más 4n, arriba la suma y abajo la diferencia. Sí, habría que trabajar rápidamente por acá. Sí, m y n se descubre, se encuentra la relación que m y n, ¿no? A ver, vamos a ver. Veamos. A ver. Es bueno mencionar acá varias cositas, ¿no? Importante. Vamos a llamarle L a toda la hipotenusa. Pues acá ya conoces que 6 al cuadrado es L por N, ¿no? Ya puedo escribir eso, ¿no? A ver, voy a escribirlo acá ya. 6 al cuadrado. Es más, voy a colocar aquí un A para que se generalice y esto es bueno que muchos lo conocen. Así nomás. Vamos a trabajar así. Como que si vamos a demostrar un teorema, ¿no? Entonces sería que A cuadrado es igual a ln. Y B cuadrado es LM. Bien, eso es lo que tenemos, ¿no? Ahora, si nosotros hacemos una operación, podemos desaparecer L, una división, ¿no? Podemos desaparecer L fácilmente. Listo, ¿no? Hacemos una división así. Una división. ¿Quedaría qué cosa? Quedaría que A cuadrado entre B cuadrado es N entre M, ¿no? N entre M. O sea, la relación de M y N, la relación de M y N es como los cuadrados de esos catetos. De sus propios catetos, ¿no? N con A, M con B. Esto es un teoremita. Esto es un teoremita. Y esa es su demostración. Entonces, según lo que muestra nuestra gráfica, ya N entre M, voy a colocar lo mismo, N entre M. Va a ser qué cosa. 6 al cuadrado entre 8 al cuadrado, ¿no? Y esto no es otra cosa que 36 y 64, o sea, ¿no?
simplificando, le sacamos, cuarta, ¿no? 9 entre 16, creo. Claro, he hecho esto para demostrar el teorema, ¿no? Porque acá es fácil, 6, 8, 10, ¿no? L vale 10 ahí, ¿no? Solamente he puesto eso para verificar la demostración de esa manera. Lo que me importa es saber la relación de M y N para resolver ese ejercicio. M es como 9 y N es como 16. Puedo trabajarlo de esa forma, ¿no? Entonces ya nosotros sabemos manejar esto, ¿no? N es como 9. 9 veces es una constante. Y M es como 16. Al hacer este reemplazo, entonces se va a poder simplificar esa expresión, ¿no? Lo podemos llamar X. Ahí nomás lo coloco tal como está. 3M más 4N entre 3M menos 4M, ¿no? Y ahí tengo que trabajar entonces colocando sus respectivos equivalentes, ¿no? Ya puede ser directo, ¿no, chicos? M es 16. 16 por 3 sale 48. 48 veces la constante. Más. Ahora, N es 9. 9 por 4 sale 36. 36 veces la constante. Y abajo lo mismo, con diferencia nada más. Entonces ya te das cuenta que la constante ya fue, ¿no? La constante ya fue allá. Solamente va a quedar números. ¿Para qué voy a colocar la constante? Ya se va, ¿no? 48 más 36. En ese caso nos daría, a ver, vamos sumando, 8, 14, 7, 84, ¿no? Dividido. 48 menos 36 nos daría 12. Y la respuesta sería 84 entre 12. ¿Y eso sería cuánto? ¿Cuánto sería, chicos? 7, ¿no? Listo. Y ahí está la respuesta. No era necesario saber que él es 10, ¿eh? Y nomás simplificamos. Bueno, estamos llegando al final, creo. Ya, muy bien. Este material lo estoy compartiendo siempre por la señorita tutora, ¿ya? Yo le envío a la señorita tutora para que los comparte. Siempre los envío tanto la teoría que hacemos como los problemas que resolvemos, ¿ya? En dos archivos se les está enviando para que ustedes lo puedan tener. Ya, bien, chicos, entonces ahí nos quedaríamos, ¿ya? Hasta luego, que les vaya bien, cuídense bastante, nos vemos. Chao, chicos. Nos vemos.